Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 2, sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Nos encontramos en la clase número 5 y igualmente pues desearles desde ya que hayan tenido un excelente inicio de semana. Quiero recordarles que todavía tenemos que trabajar lo que es nuestra aula virtual, ahora trabajar la parte de lo que sería sección 2. Esta semana vamos a estar hablando de las referencias, formatos condicionales y funciones básicas dentro de lo que sería Excel. Para esta semana, tanto tenemos los cuatro temas, las tres series de preguntas, que en este caso son autoevaluaciones, y tenemos un examen de medio curso que cada uno de ustedes debe de completar. Quiero revisar, yo creo que se les hizo mención a ustedes de lo que es el curso de 9 a 10, permítanme. Muy bien, se les hizo mención de todas las personas que ya habían trabajado dentro de lo que es el aula virtual, que creo que es la mayoría. Ya les hicieron saber de parte de Inglés Corporativo las personas que ya finalizaron sección 1 y quiero invitar a todos aquellos que todavía no han finalizado a que lo hagan. Si ustedes van trabajando cada semana, cada una de las secciones, al finalizar, cuando ya estemos en sección número 4, no les va a costar, porque ya el último día de clase, si usted finaliza todo, solamente va a estar esperando por la noche la clase síncrona, la última que vamos a tener, y al día viernes usted ha completado todo. Entonces, invitarlos desde ya a cada uno de ustedes que vayan trabajando. Esta semana toca un poco más pesadito porque van a tener un examen de medio curso. Que contiene entre 8 o 10 preguntas dentro de lo que es el aula virtual y lo que ya vimos en este caso en sección. Este día, miren, nos toca hablar del tema de las referencias absolutas, relativas y mixtas dentro de Excel. Este tema es bastante importante, es un tema lógico dentro de Excel que debemos de entender y es por eso que voy a tratar de podérselo explicar despacio. Y también invito a cada uno de ustedes que si usted considera que no ha quedado claro la explicación que he dado, levánteme la mano, active su micrófono, colóquemelo por el chat, pero por favor, yo necesito que quede claro este tema. Este tema es bastante importante porque ustedes lo van a ver en Excel intermedio, lo van a ver en Excel avanzado. Es un tema que es para funciones o para operaciones que lo vamos a trabajar este día dentro de lo que es Excel. Entonces, es importante que les quede claro a cada uno de ustedes. Además de eso, los invito a que puedan participar dentro de lo que es el foro de participación que corresponde ya esta semana. Igualmente, que puedan ver el video donde acá la docente muestra paso a paso también cómo pueden trabajar la parte de lo que son referencias. Y la pregunta, miren, de este día dice, ¿cuál es la diferencia de referencias absolutas y mixtas? Para poder contestar, miren, acá ya lo que hicieron fue crearme un nuevo tema de discusión. Usted debe de darle acá la opción de responder. Y acá en responder le aparece, por ejemplo, acá, miren, ya algunos ya participaron y les agradezco. Usted debe de irse al final. Por ejemplo, acá no puede contestarle al compañero, sino que usted debe de irse hacia abajo y acá le aparece este espacio donde usted va a responderme a mí y le va a dar enviar. No responderle al compañero ni crearme un nuevo tema, sino que ayúdenme, por favor, que sobre la pregunta que ya hice, abrirlo, buscar hacia abajo. Por ejemplo, acá ya tenemos acá varios que han contestado, entonces está acá y le da la opción de enviar para poder, en este caso, dar su respuesta sobre la pregunta de este día que dice, ¿cuál es la diferencia de las referencias absolutas y mixtas en Excel? Invitarlos también a que ustedes tienen la opción de progreso dentro del aula virtual para poder ir viendo si completaron ya sea el 100% o el mínimo que es el 80%. Acá les debería aparecer. Por ejemplo, miren, acá está mi nombre, acá les va a aparecer
su nombre, y para sección 1 deben decir 100 de 100 o 80 de 100. Si dice 75, tiene que ir a ver qué es lo que no ha visto para poder completar el mínimo, que es el 80. Si no, en este caso, el 100%. Ustedes pueden ir viendo si ya contestaron los tres cuestionarios que están en sección 1 y el porcentaje que les aparece. Para sección 2, basar los cuatro temas, las tres series de preguntas y el examen de medio curso, que es este que les voy a mostrar acá. Miren, que hace referencia en este caso a los temas que vamos a ver esta semana. Acá, temas que vimos la semana pasada y creo, bueno, tiene solamente 8 preguntas. Entonces, después le da enviar y ahí le va a salir en este caso. Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes a que pueda participar los que no han hecho. Agradezco a los que ya finalizaron e inician esta semana con la parte. Recordarles que ahora van a tener viernes, sábado y domingo para poderse poner al día con todas las actividades dentro del aula virtual y que así pues vayamos completando el porcentaje que nos pide Inglés Corporativo e INSAP. Nuevamente voy a presentarles acá mi presentación. Buenas noches, Pantizao, justo. Muy bien, miren, les mencionaba que nos encontramos ya en nuestra clase síncrona número 5. Como siempre, voy a presentar nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, como siempre, poderlos invitar a que puedan participar dentro de lo que es nuestra aula virtual en el foro y en todas las actividades que se encuentran en ella. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas. Cuando hablamos de una referencia relativa, es cuando estamos hablando de columnas y estamos hablando de filas, es cuando estamos hablando de horizontal, cuando estamos hablando de vertical. Excel tiene algo. Él no trabaja como una acción de X. No puedo tener una celda y poder ir a buscar diferentes celdas para obtener un resultado, porque entonces nos va a tirar. Para que esto no se pueda ver dentro de la acción que nosotros hacemos, es ahí donde nosotros colocamos una referencia, ya sea absoluta o ya sea una referencia mixta. Una referencia absoluta es cuando nosotros colocamos el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Y una referencia mixta hace ver que puede ser que la referencia de la celda, por ejemplo, para la columna sea relativa y para la fila sea absoluta o viceversa. La columna va a ser absoluta y la fila relativa. Y para ella todos, nosotros debemos de anteponer el signo de dólar. Para poder realizar esa acción más rápida, no los voy a invitar a que lo hagan con Shift, en mi caso Shift 4, debo de presionar en teclas para poder colocar el signo de dólar, sino que se hace con la tecla F4. F4 son las teclas de función que se encuentran en la parte superior. La semana pasada vimos que F4 también nos ayuda a sacar hojas dentro del área de trabajo. Pero ya dentro de una celda, utilizando un operador, debo de presionar F4 para poder anteponer el signo de dólar, ya sea para la columna, para la fila o para el otro. Si usted está trabajando en una laptop, las teclas de función se encuentran, valga la redundancia, en doble función. Entonces, usted tiene en su teclado una tecla llamada Function o llamada FN, en donde al mantenerla presionada puede utilizar cualquier tecla de función y ahí va a realizar lo que sería el colocar el signo de dólar, para este caso F4, para poder colocar el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Dígame, Jacqueline. Buenas noches, se escucha problema del audio, se le corta. ¿Y ahorita me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Sí, gracias. Gracias, William. Gracias, Tatiana. Gracias.
No sé si ahorita me escuchan bien o sigue habiendo esta interferencia. Ahorita sí se escucha bien, solo es por momentos que se le escucha bien bajo y entrecortado. Pero de Sí, momento bueno. sí se escucha bien. Gracias, gracias. Gracias, Humberto. Permítanme, Crispy y Crispy. Aquí está. Yo creo que ahí era el problema, que no los tenía los dos ni el micrófono. Lo tenía con uno y altavoz con otro, pero creo que ahora ya no vamos a tener este problema. Gracias a los. Muy bien. Pero si no, me dicen. Gracias, Tatiana. Sí, creo que acá era que no había activado Crispy por el silenciador que coloco para que no escuchen otro ruido que no sea vivo. Muy bien. Entonces, mire, vamos a ir trabajando de esta manera. Vamos a ver primero el tema de referencia relativa. Vamos a ir a hacer un ejercicio para que puedan comprender. Después vamos a ver el tema de referencia absoluta y siempre voy a irme a un ejercicio para que puedan trabajar. Y por último, vamos a ver la parte de referencia mixta. Ahí sí ya voy a pasar nuevamente al libro y ahí nos vamos a quedar para explicarles cómo trabajar una referencia mixta y después otros ejercicios dentro de lo que corresponde al tema de este día. ¿Qué es una referencia relativa? Ustedes pueden ver también dentro del aula virtual, hay una forma en la cual explican qué es una referencia relativa. Yo acá he colocado otra información. Esta es de la página, en este caso, de Office, la cual explica también cómo poderlo trabajar. Entonces, dice que una referencia relativa en una fórmula como A1 se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia si se copia la fórmula en filas o columnas. La referencia se ajusta automáticamente, de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copio una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente a A1 y O igual a A2. Una referencia relativa hace referencia a una celda específica para poder obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Qué les estoy explicando acá con este cuadro de imagen? Si, por ejemplo, miren, en la celda A1 yo tuviera el valor, por ejemplo, de 9, en la celda B2 yo voy a tener ese valor 9. Si yo llegara a cambiar en la celda A1 al valor, por ejemplo, 12, B2 va a tener también el valor 2, porque yo estoy haciendo una referencia a celda para que cualquiera que valor que yo coloque en la celda A1 haga referencia a la celda B2 y automáticamente ese valor también se cambia. Si yo tuviera un valor en la celda A2, por ejemplo, tuviera 12, la celda B3 también se colocaría ese valor, porque yo estoy haciendo una referencia a celda. También yo puedo trabajar de referencia de celda a celda para obtener el resultado que quiero. Voy a pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel y vamos a comenzar con el primer ejercicio. Cuando hablamos de una referencia relativa, yo puedo trabajarlo vertical o puedo trabajarlo horizontal. Tienen que aprender a identificar cuándo va a ser vertical y cuándo va a ser horizontal, o cuándo va a ser para columnas o cuándo va a ser para filas. Si yo trabajo en filas para obtener un resultado, voy a trabajar referencia relativa. Si yo trabajo en columnas y quiero obtener un resultado, yo puedo trabajar referencia relativa. ¿Cuándo no puedo trabajar una referencia relativa? Cuando tengo un solo valor
al cual voy a multiplicar varios valores. Pero acá, en el primer ejemplo, para poder trabajar una referencia relativa, yo tengo de 0 a 0. Yo tengo la celda A5 que va a multiplicar por el precio unitario, que sería la celda C5. Yo voy a igualar y le voy a decir, A5 voy a multiplicarlo por la celda C5. Escúchenme, yo no estoy hablando del valor que se encuentra dentro de la celda. Yo estoy hablando de la celda a la que hace referencia el valor para poder obtener el resultado. Yo voy a dar enter y hablando que yo tengo la referencia de columna y fila multiplicado por columna y fila, que en este caso sería A5 por C5, yo puedo desplazar hacia abajo con cruz negrita, ya ustedes me lo comprenden bien, y entonces yo estoy obteniendo el resultado de todo. Si ustedes ven la barra de fórmula, yo tengo A5 por C5. Si bajo, A6 por C6. Si bajo, A7 por C7. Estoy haciendo referencia a diferentes celdas para poder obtener cada uno de los resultados. ¿Qué pasa si yo me confundo? Y entonces yo digo 12, yo les hubiera dicho, deben de multiplicar 12 por 12.560. Desde este momento que yo les estoy diciendo cantidades que están adentro de la celda, los voy a llegar a confundir. Porque usted no debe de fijarse en la celda, perdón, en la cantidad que está dentro de la celda. Usted debe fijarse en qué celda se encuentra este valor para que así yo pueda obtener resultados. ¿Qué pasa si yo estoy pensando en el valor que está dentro y digo 12 por 12.560? Va a suceder esto que al desplazarme hacia abajo estoy obteniendo el mismo resultado. Porque no estoy pensando en la celda a la que hace referencia este valor que está dentro de ella. Por eso he iniciado diciéndoles, A5 debo de multiplicarlo por C5 para que cuando desplaces abajo y yo tengo ya el resultado correcto, este valor puede cambiar y me puede decir, Vanessa, mira la cantidad de computadoras compact, estoy equivocada. Yo te coloqué ahí 12, pero no son 12, son 18. ¿Qué va a pasar cuando yo dé enter en este momento y cambio la cantidad? Va a cambiar el precio unitario. Porque yo hice referencia a la celda, la cual contiene este valor, que puede ser cualquiera, y con esto yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Cada uno de las celdas hace referencia tanto a la columna como a la fila. Y esta es una referencia relativa dentro de Excel, donde se va manteniendo la columna y en este caso va cambiando la fila para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Tengo acá cantidad por precio. Si ustedes se fijaron con el ejercicio anterior, he distinguido que este es un valor numérico y este es un valor contable, de contabilidad, porque estoy teniendo el signo de dólar. Pero igualmente yo puedo tener precio que contiene un valor, en este caso contable, con una cantidad y aún así, al igualar, seleccionar A7 multiplicado por B7, aún así yo puedo obtener el resultado que quiero. Recordarles que estos son los valores como nosotros los colocamos. Después podemos seleccionar y colocar en este caso si es referente a contabilidad, tanto para este resultado como para este. Ahora están viendo una diferencia de lo que les explicaba la semana pasada, ya el día viernes, en donde podemos tener los valores normales, pero ya después podemos hacer una referencia para que poder cambiar en este caso, ¿okay? Que lo requiero en este caso como contabilidad para poder obtener este resultado que quiero. Siempre referencia de celda a celda para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Al colocar cruz negrita y desplazar para abajo, estoy obteniendo el resultado que quiero.
¿Queda claro cómo poder trabajar una referencia relativa dentro de Excel o tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dígame, Humberto. Solo al momento de cuando coloca el igual y selecciona la primera fila, al momento de seleccionar la siguiente, ¿él solo se coloca el símbolo de asterisco o lo coloca usted? No, lo coloco de mi parte. Ah, Nosotros bien. tenemos diferentes operadores aritméticos. En este caso, tenemos el por, más, menos, entre, porcentaje. Sí. Entonces, para multiplicar, nosotros reconocemos matemáticamente que es como la X para poder multiplicar. Dentro de un sistema operativo o dentro de una computadora es asterisco. Ese es el que debemos de utilizar como un operador aritmético. Asterisco lo tenemos en nuestro teclado numérico que se encuentra a la derecha. Sí, tenemos un teclado que contiene alfanumérico y numérico, pero si usted solamente tiene un teclado alfanumérico, la combinación de tecla de Shift, en este caso donde se encuentra el menos después del cero, ahí puede encontrar en este caso asterisco. Pero si no, dentro del teclado numérico, ahí se encuentra el menos, el entre, que en este caso sería pleca, ya esto vamos a estar viendo el día jueves para que ustedes puedan ver las diferencias de cada uno de los operadores, en este caso más y porcentaje que lo hace con Shift 5. Entonces siempre para multiplicar se usaría el asterisco. Asterisco, así es. Entonces acá coloco la celda asterisco sobre lo que sería la otra celda de referencia, subo y cruz negrita o doble clic para poder desplazar hacia. Gracias. Gracias, con gusto. Gracias, Tatiana. Gracias, William. Muy bien. Ahora bien, miren, vamos a pasar nuevamente a mi presentación y ahora vamos a ver qué es una referencia absoluta. Dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar U. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Invariable es igual a que se fija, no se va a mover. Ella ahí se va a establecer. Y ahora dice, si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda de 2 a la celda de 3, permanece invariable en ambas celdas. Al colocar el signo de dólar tanto para la columna como el signo de dólar tanto para la fila. Cuando nosotros hacemos referencia a una celda específica, a la cual, por ejemplo, queremos sumar, queremos dividir, queremos multiplicar, tenemos un valor constante, el cual vamos a multiplicar sobre una celda y vamos en este caso a expresar hacia abajo. Debemos de colocar una referencia absoluta. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi libro de Excel. Y siempre trabajando con este ejercicio, quiero que se den cuenta que yo tengo acá un descuento. ¿Dónde se encuentra el descuento? Se encuentra en la celda D1. Recordarle, especifique primero la celda y después vea el valor que tiene, que puede cambiar en cualquier momento. Mi jefe puede venir y decir, Vanessa, ya no es la representación de este porcentaje, sino que voy a ponerles tanto. Y entonces automáticamente todos los resultados que he obtenido de esa celda van a cambiar. Entonces, yo tengo acá un valor en la celda D1 que hace referencia al descuento que necesito. Este descuento debe ser sobre la columna C, que es donde se encuentran los totales. Ahora bien, si yo igual selecciono la celda donde se encuentra el total y multiplico, recordarles que porcentaje, para poder sacar un resultado debe de multiplicarse por un porcentaje, un valor por el porcentaje. Entonces, voy a multiplicarle por esta celda que sería de 1.
¿Qué pasa al darle enter y dejarlo relativo? Se pueden dar cuenta que he multiplicado C7 por D1 y entonces sí te está dando el descuento. Este es el descuento de 4.000. Entonces yo voy a desplazar acá hacia abajo y entonces me estoy dando cuenta que tengo a 2. Vamos a ver cuál es el error. Es un solo valor multiplicado para todos ellos. Pero entonces cuando yo bajo ya a la siguiente celda tengo D2. ¿Qué hay en D2? Nada. Entonces por eso me da 0. ¿Qué tengo en la celda de 3? Nada. Aquí no hay nada. Entonces me da 0. ¿Qué tengo en las celdas de 4? Tengo un texto. Y entonces Excel me está diciendo, Vanessa, el valor numérico que tienes ahí no concuerda con la multiplicación de una celda que tiene valor. Entonces por eso me tira 0. No concuerda. En la siguiente tengo también la palabra descuento. No. Número valor, que es un error de Excel. Y en este caso, la siguiente celda que continúa, ahí no hay nada. Entonces, por eso me tira este resultado. Entonces, no puedo trabajarlo de esta manera. Voy a dar doble clic nuevamente acá. Y entonces, esta celda, yo voy a presionar F4 una vez. Nuevamente le vuelvo a decir, tenemos la, si usted dentro de su teclado tiene la tecla FN o también llamada función, usted debe de mantener y presionar el F4 dentro de la celda activa a la celda a la que va a estar referente. Entonces ahorita, si yo presiono o he presionado una vez F4, me vuelve absoluta la columna y la fila. Si yo volviera a presionar F4, me vuelve mixta. Acá me vuelve relativa la columna, absoluta la fila. Si vuelvo a presionar F4 por tercera vez, me vuelve absoluta la columna relativa a la fila. Y si vuelvo a presionar F4 por cuarta vez, vuelvo nuevamente a tener relativo relativo. Entonces, ¿qué deseo en este momento? Absoluta la columna y absoluta la fila. Dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entonces, yo entiendo fila y columna. O sea, quiere decir que este valor que está dentro es representativo tanto para la columna como para la fila. Eso entiendo cuando yo coloco absoluto. Absoluta la columna, absoluta la fila. Voy a dar enter en este momento y ahora nuevamente voy a desplazar para abajo. Y si ustedes se dan cuenta, ahora sí tengo resultado. ¿Por qué tengo resultado? Véanme por favor la barra fórmula. Recuerde este caso. Importante cuando ya tenemos una operación de preguntas, porque en la celda tenemos el resultado. En la barra de fórmula tenemos que el producto o qué hemos realizado para obtener ese producto o ese resultado dentro de él. Miren, desplazo para abajo. Ya tengo a C8 multiplicado por D1, C9 multiplicado por D1. Y si me sigo desplazando para abajo, tengo a C12 que lo he dejado relativo. Y de uno se sigue manteniendo. O sea, lo fijé. Le dije, no te movas, vos vas a multiplicar todas estas celdas para que así yo pueda sacar el resultado de todo automáticamente. Muchas veces me dicen, Vanessa, pero son solamente tres, cuatro resultados, lo puedo hacer a pie. Claro, se lo puede trabajar. Yo puedo trabajar B4 por D1, B5 por D. Sí, claro que lo puede hacer. Pero recordémonos que nosotros nunca vamos a tener tres, cuatro valores, podemos tener con cinco que tenga para mí, debo de trabajar lo práctico. Y entonces ahora sí, cada una de las celdas que hace la representación de este descuento se mantiene hasta la última A de 1, que es el que fijé para obtener el resultado. Dígame, María. Gracias. Solo una consulta y para ver si me ha quedado claro. Para poder dejar la referencia absoluta, yo voy a tener a seleccionar en el área de descuento. Tengo que colocar la celda multiplicar y para que todos los números me salgan con la misma cifra, sería con el signo de dólar. No los mismos números les salgan con la misma cifra, sino que el total de la columna C, donde están diferentes descuentos, siempre multiplique
a la celda a la que hace referencia ese descuento que nosotros queremos. O sea, nosotros tenemos totales y los totales los encontramos en la columna C. Lo que yo quiero es que cada uno de estos totales siempre multiplique a la celda D1, que es donde se encuentra el descuento, que es el 8%. Para que esta celda se mantenga, yo debo de fijarla, debo de colocar absoluta la columna y la fila. Al fijarla, yo voy a desplazar relativo la columna desde C7 hasta C12, perdón, y voy a mantener fija D1, que es la que va a multiplicar a todas las celdas. Ah, okay. Gracias. Con gusto, María. ¿Para los demás ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dígame, Humberto. Porque al momento de colocar, después del C, una fórmula, C7 asterisco dólar D, porque antes del 1 se coloca el signo de dólar y no solo se pone solo el 1, el D1. Sí, lo que pasa es que dentro de Excel nosotros tenemos diferentes símbolos que nos ayudan a poder efectuar ya sea una operación o también efectuar una acción dentro de una celda. Explico. ¿Qué significa el signo de dólar antes de una columna y una fila? Fijarlo. Volverla absoluta. Volverla una referencia absoluta dentro de ella para que no se mueva. ¿Qué significa el signo de admiración hacia abajo cerrado? Ah, significa que yo estoy creando una vinculación dentro de esa celda. Ah, ¿y qué significan las comillas dentro de una celda? Ah, significa que yo estoy efectuando una función que contiene texto y dentro de él deben de ser entre comillas. Ah, ¿qué significan las comillas simples? Ah, las comillas simples son cuando yo dentro de una función o dentro de una vinculación tengo espacios entre texto. Entonces, Excel no me comprende que exista espacios entre la palabra ejemplo, espacio, referencia, espacio mixta. Entonces, por esos espacios que lleva el texto, yo debo de utilizar comillas. Entonces, esos símbolos son los que debemos de irnos aprendiendo y es lo que ustedes están viendo acá en Excel básico para poder identificar en qué momento los vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hace el signo de dólar? Vuelve fija esa celda para que no se mueva y que yo pueda colocar absoluta tanto la columna como la fila y que con ella yo pueda multiplicar varios valores que van hacia abajo. No sé si queda claro. Entonces, eso solo se va a hacer cuando hay que multiplicar con una cantidad fija. Puede multiplicar. Puedo, en este caso, dividirlos, puedo restarlos, cualquier operación que conlleve a tener una celda que va a trabajar con otras en donde no solamente es una, sino que varias, debo de colocarlo absoluto. Así es. Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces acá ya hemos definido, ahora quiero que analicemos la lógica. Miren, tengo esta celda que sería de 1, la cual está multiplicando todos estos valores. Y entonces, ya sé que si yo la dejo relativa a D1, si no le pongo el signo de dólar, entonces va a empezar a multiplicar todos ellos. Celdas que no contienen valores y celdas que contienen texto. Entonces, yo debo de colocar la absoluta absoluta. Entonces, vamos a ver el último, que es una referencia mixta. Dice la teoría que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila, en este caso, absoluta y una columna relativa. Una referencia de columna absoluta adopta la forma de dólar A 1, o sea, absoluta la columna, relativa a la fila, dólar B 1, etc. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A dólar 1, o sea, relativa mixta. La columna relativa absoluta la mixta. La fila en este caso absoluta. Y B dólar 1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable, o sea, se fija.
Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si copia una referencia mixta del hacendado AB3, se va a ajustar según lo que usted haya fijado, ya sea la fila o ya sea en este caso las columnas. Nuevamente vuelvo a repetirles, F4 es el que me ayuda. Si presiono una vez F4, absoluto, absoluto. Si presiono por segunda vez F4, relativo, absoluto. Si presiono por tercera vez, absoluto, relativo. Y si presiono por cuarta vez, relativo, relativo. Ahora sí, paso nuevamente a presentarles mi libro de Excel. Ahora sí ya me quedo acá. Y entonces, fíjense, miren, sigo con el mismo ejercicio. Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Eso debo de tenerlo claro. Ahora debo de entender, de comprender que este valor que se encuentra en D1 corresponde más o a la fila o corresponde más a la columna. O sea, a cualquiera de los dos va a corresponder. Y cuando yo encuentro esa lógica que D1 corresponde más a la columna, entonces voy a fijar la columna. O corresponde más a la fila, entonces voy a fijar la fila, en donde yo voy a comprender por qué va a ser mixta. Analizo. D1 va a tener que recorrer hacia abajo en filas diferentes para poder obtener resultados. Ah, filas diferentes se mantiene la columna. Entonces, igualo, selecciono, multiplico, y entonces D1, si él va a desplazar hacia abajo, voy a fijar la fila. Porque entonces le voy a decir, no quiero que te movas de esta fila. Al no mover, es como que le estoy diciendo, ¿y este 8% lo puedo pasar para el columnaje? Sí. Y aún así, obteniendo ese resultado, que ustedes pueden ver que al compararlo con absoluto, sigue siendo igual, no hay problema. Lo puedo mover para acá. Porque yo fijé la fila. Y uno es desde A1, B1, C1, D1, E1, F1 hasta XF de 1. Fila de fila. Y entonces acá lo que le estoy diciendo es. Este valor puede estar en cualquier columna, pero debe de mantenerse en la fila para que cuando yo desplace para abajo, que es lo que yo fijé, me pueda dar el resultado que yo quiero. Ah, entonces quiere decir que según cómo se encuentren los valores, así es como voy a comprender cuándo va a ser absoluta la columna y cuándo va a ser absoluta la fila. Y esto es cuando tenemos mixto. Ahora bien, tengo a C7. ¿Qué representa C7? El total. ¿Qué debe de ser acá absoluto? Yo necesito que estos valores vayan cambiando. Es decir, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, entonces voy a volver a absoluta la fila, la columna, perdón. ¿Para qué? Cuando aún así yo desplace para abajo, estoy obteniendo el resultado correcto. Que le estoy diciendo ahorita que C es la columna donde debe de estar ese valor. Si yo llegara a cambiarlo, entonces no me va a dar ya el resultado. Porque entonces yo le estoy diciendo, C es donde se va a mantener. Vos puedes cambiar de fila, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero la columna se debe de mantener. Las filas no, porque son, perdón, son las que van a ir cambiando para poder obtener el mismo resultado. Tanto si yo coloco absoluto, absoluto, tanto si yo cambio a absoluto, relativo, relativo, absoluto. Y aún así estoy obteniendo el resultado correcto. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? No sé si lo podría volver a explicar, que realmente en ese último paso sí me perdí. Ok, muy bien. Fíjense acá, miren,
Gracias, José. Fíjense acá. Yo tengo una celda que hace la representación de columna y fila porque es D1. Acá yo no tengo que pensar ni en columna ni en una sola fila, sino que debo de pensar que ella es D1. Lo que yo debo de entender es que este valor, si hace más representación para la columna o para la fila. Entonces, si yo veo que estos valores deben de desplazarse para abajo y él también se va a desplazar para abajo, entonces yo debo de fijar la fila. Porque al fijarla, al seleccionar esta celda y multiplicarla por ella, la fila es la que va a desplazarse abajo porque así es como se encuentran los valores. Entonces yo vengo, coloco en este caso absoluta la fila relativa, en este caso la columna. Pero ¿qué pasa con C7? C7 tengo muchos valores dentro de una columna. Acá tengo un valor en la columna. Y acá no, muchos valores en una columna. Ah, entonces el que debo de fijar es la columna, porque es en ella donde se encuentran diferentes valores. Acá lo que le estoy diciendo es no se mueva la columna, la fila, que sea de la 7 a la 8 hasta donde lleguen los valores que se encuentran acá. Al darle Enter y al desplazar para abajo, siempre tengo el resultado correcto. El mismo que tengo en absoluto, igualmente lo tengo en mismo. Porque comprendí que según cómo se encuentren los valores, así es como yo voy a tener resultados. Si los valores están hacia abajo, absoluta la fila. Si, por ejemplo, los valores se encuentran en una sola fila, entonces va a ser absoluta la columna. Porque es la lógica que yo voy a encontrar para poder obtener resultados. No sé si ahora queda claro. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Voy a colocar ahora el 10% acá. Tengo los totales siempre de C7 multiplicado por C7 multiplicado por C6 y al final estoy obteniendo estos mismos resultados. Voy a igualar. Voy a seleccionar esta celda a la cual voy a tomar este descuento. Fíjense dónde se encuentra la información importante. Les pregunto, y por lo menos quiero tres respuestas de ustedes. ¿Qué debo de colocar acá absoluta? ¿La columna o la fila? Quiero tres respuestas de ustedes. Muy bien, José dice la fila, Tatiana dice la fila y Darwin dice Fila. la fila. Muy bien. Mariela dice la columna. Voy a hacerles caso a la mayoría que me dijo fila. Y miren lo que va a pasar. Tengo acá otra respuesta, fila alón. ¿Qué va a pasar cuando desplace? Me va a dar cero. Porque les vuelvo nuevamente a repetir cómo se encuentra la información en lo que. Es como que lo estoy deteniendo, es como que lo estoy diciendo, espérate de acá, no te movas. Y le vuelvo a repetir, fila sigue siendo en E1, en F1, G1, H1, y así, I1, y así sucesivamente. Pero entonces yo ahora lo que quiero es que no te muevas de la columna. Es como que, espérate, aquí te vas a mantener en esta columna, este valor que te encontré. Y miren ahora, al cambiarlo, estoy obteniendo el resultado de cada uno. Miren, de uno, de uno, de uno. Porque los valores están en una sola fila. Lo que está cambiando son las columnas. Fila 8, columna C, D, E, F, G, H. No sé si queda ahora claro. Sí, claro. Ahora le vuelvo nuevamente a preguntar, ¿qué voy a fijar acá? ¿La columna o la fila? C8 nos hace falta. ¿Qué va a ser ahí absoluto, la columna o la fila? Gracias, José. Gracias, Tatiana. Ajá. Respóndanme, C8. ¿Qué voy a fijar? ¿La columna o la fila?
Así es. Hoy voy a fijar la fila. Y ahí está, mire, mi resultado sigue siendo el mismo. Busquemos la lógica y de ellos van a encontrar el resultado que nosotros queremos sacar. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Ahora sí, ya me mantengo acá. Y tenemos una tabla de multiplicar. Pueden ver que tengo la tabla del 3, 4, 5, 6. Este valor puede cambiar en cualquier momento. Voy a hacer referencia siempre a las celdas. Yo tengo en B1, C1, D1, E1. Y tengo desde A2 a las cuales va a multiplicar la tabla, que sería hasta la fila número 1. Ahora bien, miren, hago el primero. Voy a igualar. Y le digo, esta celda, colocando la absoluta, voy a multiplicar por este valor. Voy a dar enter. Voy a subir y voy a desplazar para abajo. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15 y 3 por 10, 3. Ahí está mi tabla del 3. Si quisiera volverla mixta, ¿cuál sería la primera selección que voy a decir? ¿Cuál sería la celda? Les pregunto, ¿qué celda debo de seleccionar en este momento? Ajá, vamos a ver. Así es, voy a multiplicar a C1. ¿Qué voy a volver acá absoluta, la columna o la fila? ¿Qué vuelvo acá absoluta, la columna o la fila? La Vamos a ver. columna. Ok, usted dice la fila, Mariela dice la columna y me respondieron también la columna. No. Voy a volver absoluta a la fila, porque es un valor que se encuentra multiplicando a diferentes filas. Entonces acá, miren, voy a multiplicar por este, que sería siempre por A2. Ahora les pregunto, ¿A2 qué va a ser absoluto, la columna o la fila? La Así columna. es. Así es, voy a volver absoluta, en este caso 3 veces F4 la columna. Voy a subir y voy a desplazar para abajo. Y quiero que vean que acá tengo la tabla del 4. ¿Qué pasa al hacer referencia a la celda y no con un valor constante? Ni colocando en este caso, bueno, siempre el valor constante que es el valor. Yo puedo colocar acá la tabla del 7. Y ahí voy a tener mi resultado. Puedo colocar acá la tabla del 8 y siempre voy a tener mi resultado, miren. Porque yo estoy haciendo referencia a la celda, colocándola en este caso mixta, ya entendí que es la fila la que voy a volver absoluta. Y acá ya entendí que va a ser absoluta la columna. Voy a subir y desplazar hacia abajo y pueden observar que yo estoy manteniendo mi tabla. Primero, porque ya determiné que todas se encuentran en la fila 1. Lo que va cambiando es la columna de la B a la C, a la D y a la E. Yo puedo tener acá, por ejemplo, la tabla del 10. Y entonces igualmente la puedo trabajar acá. La voy a volver mixta y la voy a multiplicar por esa. Esta la voy a volver en este caso mixta y ella absoluta. Voy a desplazar con los valores que tengo ahí, independientemente donde se encuentre, yo estoy obteniendo siempre mi resultado. Porque estoy tomando en cuenta la referencia de la celda y más cuando yo la vuelvo en este caso absoluto para poder obtener este resultado que yo quiero a la hora de evaluar. ¿Ha quedado claro ahora con este ejercicio cómo poder trabajar las referencias absolutas y mixtas? Les pregunto. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren, ahora vamos a determinar estos pequeños errores que nosotros podemos cometer a la hora de trabajar y yo quiero que ustedes
puedan trabajarlo siempre de la mejor manera. Por eso están aprendiendo paso a paso cómo ir trabajando cada uno de los temas dentro de Excel en su forma básica. Fíjense acá, miren. Cuando a mí me dicen referencia a celda o valor constante, son dos cosas muy diferentes dentro de Excel. Un valor constante puede estar dentro de una celda, pero cuando nosotros ya conocemos una que es una referencia absoluta y mixta, entonces debemos de tomar en cuenta cómo se encuentra ese valor dentro de la celda, porque él puede cambiar en cualquier momento. Estos valores, cuando están solos, pueden cambiar en cualquier momento. ¿Qué pasa si yo lo hago referente a celda? Acá yo voy a igualar, voy a seleccionar la celda donde contiene la primera nota y voy a multiplicar por el 30%. Esto es un valor constante, yo lo estoy digitando. Y aún así yo estoy obteniendo el resultado que quiero al desplazarme para abajo. Pero podemos colocar acá, sería valor 30%. Por ejemplo, lo voy a hacer de esa manera. Y voy a copiar acá. Muy bien. Entendamos la diferencia. No es lo mismo tener una celda a la que hace referencia el valor a una celda que contiene texto y tiene valor. ¿Cómo trabaja Excel? Excel trabaja de izquierda a derecha. Entonces, quiere decir que cuando, pero izquierda a derecha dentro de la celda. Entonces, él viene y cuando revisa la celda, encuentra la letra B, A, L, O, R. Entonces, al final está el porcentaje. Independientemente que esté al inicio o al final, solo con contener este texto que se encuentra acá, Excel no me va a dar el resultado. Porque yo contengo una celda que tiene texto. Entonces, a esto sí yo le puedo llamar una referencia, perdón, un valor constante. Porque me está diciendo que sobre esta celda, este valor yo voy a multiplicar. Entonces, lo trabajo de esta manera. Ahora bien, voy a trabajar acá una referencia absoluta. Selecciono la celda, coloco F4, multiplico por esta celda que no está relativa, y al desplazarme hacia abajo, estoy obteniendo el resultado que quiero. Pregunto, si trabajo mixto, ¿qué voy a colocar acá absoluta? ¿La columna o la fila? Les pregunto, ¿qué va a ser ahí absoluta, la columna o la fila? Así es, va a ser absoluta la fila. Entonces acá, vuelvo absoluta la fila, vamos a ver otra respuesta. Así es, la fila, así es. Muy bien, gracias, Estefan. La fila. Y ahora voy a multiplicar en este caso por este valor. Desplazo para abajo y acá estoy obteniendo resultados. ¿Qué pasa si con este que coloqué el valor constante ahora mi jefe viene y me dice, Vanessa, ahora está el 25%? El otro también va a tener el 25% y el último va a tener el 50%. Pueden observar acá qué fue lo que cambió y qué no. Este cambió porque está haciendo referencia a una celda en que en cualquier momento yo puedo cambiar el valor, pero este no. Por tener un valor constante, que cometí el error de colocar el valor y meterme primero dentro de la celda el valor que contenía y no en la celda, entonces acá puedo estar cometiendo un error porque al final la sumatoria me va a dar más de la nota que tendría que darme, que como máximo tiene que ser 10. ¿Por qué? Uno, los trabajé con absolutas porque después me lo explicaron, pero este lo dejé con valor constante. Entonces, no. Si encuentro una celda sola donde se encuentra el valor, automáticamente debe de tener una referencia a la que haga para obtener ese resultado que necesito. Independientemente, vuelva nuevamente a tener los valores que me están pidiendo, todas esas celdas a las cuales hace referencia esa celda van a cambiar y vamos a obtener ese resultado que nosotros queremos. Voy a pasar a este último ejercicio. Quiero mencionarles que este ejercicio ustedes lo van a también que trabajar en la semana. Ya les había comentado que para
Para los ejercicios que les he dejado esta semana, ustedes van a tener hasta el día jueves para podérmelos entregar a la medianoche. ¿Por qué doy un día límite? Porque necesito revisarlos y así poderles colocar el otro libro, porque son solamente solo dos libros que les voy a colocar. Esto es para poder saber que les ha quedado claro cada uno de los temas. Yo voy a trabajar esta noche para poder finalizar la sesión de este día, la primera parte, para que les quede grabado. Y ya ustedes después van a realizar la segunda parte el día viernes que les esté colocando este libro. Ahorita van a trabajar el libro que ya tienen ahí en el grupo de WhatsApp y hasta el día viernes van a ver, les voy a colocar este ejercicio. Acá tengo una imagen en donde también se la pueden entregar de esta manera, se la pueden dar en un papel. Nosotros lo único que debemos de ver que van a ser los operadores que voy a utilizar para poder obtener este resultado. ¿Qué me indica que es el valor FOB dentro de este cuadro? Dice que el valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Voy a identificar dónde está cantidad y dónde está el valor unitario. Dentro de este cuadro tenemos número, peso neto, peso bruto, contenido para cantidad y descuento, valor unitario, valor FOB, valor principal neto, gastos de envío al peso y al valor. Entonces, identifico el valor FOB y él dice que va a ser igual a, para que pueda tener resultado de ello, a cantidad multiplicado por valor unitario. Esto es relativo, relativo. Este ejercicio les va a ayudar para que ustedes puedan trabajar en qué momento va a ser relativo, en qué momento va a ser absoluto y en qué momento deben de hacerlo mismo. Entonces, ya tengo acá valor FOB, relativo, relativo, porque es de celda a celda, tener resultado. ¿Qué es el valor principal neto? Dice que el valor principal neto es igual, entonces voy a colocar igual a un valor constante. Miren, ahora sí me da un valor constante. Dice que es igual a 1.08, 63, 76, 75. Espérense que confundí. 66, 6. No, solo es 66, 75. Y lo voy a multiplicar por el valor que acabo de sacar en este momento, que sería el valor FOB. Voy a dar Enter, voy a subir y voy a desplazar para abajo. Y pueden darse cuenta ustedes acá que tengo el resultado del valor FOB, que es un valor constante multiplicado por el valor FOB que representa una celda. ¿Qué es el gasto del envío al peso? Igual, voy a igualar ya. Y dice que es gasto de envío al peso va a ser igual, entre paréntesis, 130, que es un valor constante que me dan, entre el total del peso bruto. Voy a ir a buscar peso bruto. Acá está la fila número 9, total. Entonces, miren, voy a seleccionar esto. Y acá voy a cerrar el paréntesis y dice que voy a multiplicar por el peso bruto, o sea, por cada uno de esos valores. Ahora bien, miren. Desde el momento, perdón, voy a multiplicar acá por este valor. Desde el momento que tengo un total que representan todos esos valores hacia arriba y que él va a subir y va a bajar, va a volver a subir y va a bajar, este valor debe de ser absoluto. Y acá no hay otra condición de volverlo. ¿Puedo volverlo mixto? Sí. Acá tendría que ser absoluta, en este caso, la fila. Pero, ¿por qué va a ser absoluto, absoluto? Y quiero que me comprendan. Porque este valor es representativo de la sumatoria de los valores. Por eso se llama fila total. Porque es la sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Esta celda representa columna y representa fila. Yo no puedo tener este 840 acá. Acá. Porque es una sumatoria de los valores que tengo arriba. Entonces, ahí sí yo tengo que volverlo absoluto, absoluto. Y C6, por ser la representación de filas diferentes, se va a volver mixto, en donde voy a colocar absoluta la columna relativa a la fila. Ahora sí voy a desplazar hacia abajo y quiero que vean que automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Qué sería en este caso para poder finalizar el valor? Voy a igualar. Voy a abrir en este caso el paréntesis y me voy acá. Valor al peso, 200 entre el total del valor principal neto, valor principal neto, este total.
absoluto automáticamente, cierro el paréntesis y voy a multiplicar, aquí dice, por el valor principal neto, o sea, por este valor. Mixto, vuelvo absoluta la columna, enter, subo el plazo para abajo y automáticamente estoy obteniendo lo que sería mi resultado de cada uno de ellos. ¿Qué quiero con este ejercicio? Que ustedes puedan comprender dentro de un ejercicio, poder saber en qué momento va a ser relativo, en qué momento va a ser absoluto y en qué momento puede llegar a ser mixto. ¿Ha quedado claro esto último que les expliqué o tienen alguna consulta? Yo solo dije. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya no les digo más tiempo. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Feliz buenas noches. noche.